Después de 8 meses desde el lanzamiento de WWE 2K 2022, se puede jugar mi primera Elimination Chamber. Y vamos a hacer una Elimination Chamber de All Stars. Solamente luchadores que han sido campeones mundiales de la WWE. Y me provoca hacer un estilo de serie de Elimination Chamber. Es decir, varias Elimination Chamber con diferentes campeones de la WWE para ver quién va a ser el campeón máximo. Pero yo no voy a elegir mi campeón. Voy a hacer que una rueda de la fortuna me elija el campeón que voy a jugar en cada ronda. Sale, quién sale, quién sale, quién sale. Roman Reigns, nuestro Tribal Chief. Y empezamos la lucha. El calvo ya sonó la campana entre Brock Lesnar contra Drew McIntyre. Y Brock Lesnar empieza el ataque de Drew McIntyre. Lo está llevando y lo va a poner a comer un poquito de esquinero. Brock Lesnar se empieza a burlar y Brock Lesnar empieza a correr. ¡A correr! Movimiento inspirado de Mr. Black. Pero si Brock Lesnar sigue el ataque de Drew McIntyre, pero Drew McIntyre le dice: no me toques, suéltame la piernita. Y Drew McIntyre ahora mismo va a volar. Drew McIntyre está midiendo a Brock Lesnar. Lo está midiendo. Levántate, Brock. Está tenso. Mirada tras mirada. Y ahora Brock Lesnar recibe el ataque volador de Drew McIntyre. Y sigue el ataque. Drew McIntyre dominando a la bestia encarnada. Y ahora empieza el conteo. 5 calvo, 4 calvo, 3 calvo, 2 calvo. Y la cuenta de Brock Lesnar, que obviamente la va a romper. Pero 0 calvo. El primer luchador que va a entrar en esa lucha y será John Cena. And his name is John Cena. El 16 veces campeón de la WWE. Y va directamente contra Brock Lesnar. O va directamente contra Drew McIntyre. Porque Drew McIntyre está atacando a Brock Lesnar. Pero John Cena dice: no ataques a Brock Lesnar. Empieza el ataque de Brock Lesnar. Pero Brock Lesnar dice: no me toques, John Cena. Por favor, no me toques. Y ahora te voy a atacar yo. Pero John Cena le vuelve a hacer la reversa y le ataca a la rodilla. Mientras Drew McIntyre se empieza a burlar. Y John Cena va al ataque de Drew McIntyre. Deja a Drew McIntyre en las cuerdas. Mientras tenemos la cuenta de 5 calvo, 4 calvo. John Cena volando. Y vamos a ver quién va a salir. ¿Quién es el que sale? ¿Salimos nosotros, nuestro Tribal Chief, Bobby Lashley o Randy Orton? ¿Quién va a salir? ¡Salimos! Acknowledge me. Nosotros empezó la fiesta del Tribal Chief. Que vamos a empezar contra Drew McIntyre. No, no, Drew. Drew, no me toques. Ayúdame, Brock. Ayúdame, Brock. Ayúdame. Me está atacando. Drew, no. No, no, Drew. Mira, voy a atacar a John Cena, que lo veo más débil. Lo veo muy débil a John Cena. No me vayas a tocar, Brock. Ni se te ocurra tocarme. Ya voy para ti. Que no, no vengas a tocarme. Que te vi las intenciones. ¿Quién sale? ¿Quién sale ahora? The Almighty Bobby Lashley. Y mientras John Cena está recibiendo la cuenta y nosotros seguimos atacando. Bobby, vas a atacar a... aquí. Ay, ay, que se viene Claymore. Ay, que se viene Claymore a John Cena. Ay, que se viene Claymore a John Cena. Uy, lo esquivó. ¿Quién está más tocado? John Cena, John Cena. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. John Cena va a ser un suple. Uy, John Cena. Uy, lo que va a hacer John Cena. John Cena, John Cena. John Cena va a ser... uy, 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 que se va Drew McIntyre después de super F.U. Es que se vaya Brock Lesnar. Brock Lesnar se vaya ahora mismo porque lo encerré en la guillotina. Brock, ríndete. Ríndete, Brock. Ríndete. Brock, 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 Brock. Brock. Eso es, Brock, ríndete. Y sale de Piper. Uy, 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 mira, quedé solito. Vamos a atacarlo, vamos a atacarlo. Lo, entre los dos, entre los dos. Bobby, no te vayas. Ey, ey. No te burles, no. Pues seguimos atacando a Drew McIntyre. No nos importa lo que está pasando entre John Cena y Randy Orton. Pero te voy a dejar de último. Voy a intentar que seas el último para destrozarte, Bobby Lesnar. Cuidadito. Estoy nervioso, no sé a quién ataca. Drew es mi presa. Cuidadito. El segundo, la segunda víctima de la guillotina. ¿Quién viene? Uy, cuadradito. Uy, Drew McIntyre, te vas, te vas, te vas, te vas. El segundo eliminado. Mira, ahora John Cena es mi presa. Lo siento. Te tocó sentir mi furia del Tribal Chief, John Cena. Toma, ahí la cuenta Randy Orton. La cuenta Randy Orton. Y se va Randy Orton. Eliminado Randy Orton. No, no, no. No, 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 no. Ay, no. Cuidadito. Oye, que no. ¿Qué te agarro yo a ti? ¿Qué te agarro yo a ti? ¿Qué te agarro yo a ti? ¿Qué se va? ¿Qué se va, John Cena? ¿Qué se va, John Cena? Uy, pasé mi... Edu, te dije que te iba a intentar que quedaras de último porque te estás burlando mucho y eso a mí me molesta. A mí me molesta que se burle. Se me acaba de ocurrir una cosa. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. ¿Será que le doy? ¿Será que le doy desde aquí? No, no le di. Encerrado en la guillotina. Vamos, bombo, vámonos, vámonos. Nos fuimos. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Vamos que Bobby Lashley se rinde. ¿Qué se rinde? ¿Y Iron Maiden se rinde? ¿Y Iron Maiden se rinde? Sí, 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 sí. No, 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 no. Ay, bueno, Bobby Lashley. No quería llegar a eso, pero te voy a destrozar un poquito más. Segundo Superman Punch. Vamos a cerrar la lucha como Roman Reigns cierra las luchas. 3, 2, 1. Ay, falla el Spear. Y ya Bobby Lashley tenga remate. ¡Ey, el triángulo! ¡Ey, el triángulo! ¡Ey, el triángulo!
No. Ay, ey, no te esperaba que me levantara tan rápido, ¿verdad? Sí podemos, dale, 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 dale. Subí. Toma. Te voy a cubrirlo. Lo voy a cubrir, a ver si cuela. Uno, Calvo, cuenta rápido, Calvo. ¡Uy, coló! Y Roman Reigns se convierte en el primer ganador de esta serie, esta miniserie de Elimination Chamber, clasificándose a la final, a la Elimination Chamber final. Sí, son las semifinales y las semifinales. Y así que nada, esa ha sido la primera. Como ya lo dije, como lo acabo de decir, voy a hacer una miniserie Elimination Chamber. Así que déjenme en los comentarios quiénes son los luchadores que ustedes quisieran ver en las próximas Elimination Chamber, porque vamos a hacer, son seis... Vamos a hacer 5 más. Y ya también aprovecho para recordarte que se puede convertir miembro de la familia Watcher, la familia que siempre está viendo lucha libre por todos lados, convirtiendo tu Watcher 24/7 en Watcher Intercontinental o Watcher Universal, presionando el link que te dejo en la descripción. Y también recuerda suscribirte al canal, activa esa campanita, te dejo un buen like, déjame en los comentarios como te lo dije, cuáles son los luchadores que quisieras ver en esa nueva miniserie de Elimination Chamber de la WWE 2K22. Y en los directos nos vemos este mismo fin de semana, pero en los videos nos vemos en el siguiente. We'll be right back.